Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estoy con otro vídeo de Bloodborne. Y en este vídeo os voy a explicar cómo acabar con Yharnam, la reina Tumeria. Quizás sea el trofeo más coñazo, más jodido de sacar de todo el juego, porque tenemos que hacer un huevo de mazmorras para ir desbloqueando una y otra y otra y otra y otra. Es un coñazo de trofeo, la de cargarse a lo que es la reina Tumeria. ¿Por qué? Porque es muy difícil localizarla. Hay que ver un huevo de vídeos de cómo conseguir desbloquear lo que son los cálices de otras mazmorras. Y ella pues está en la mazmorra más profunda de todas. Aquí lo que estoy haciendo es prepararme para el combate. No es que sea un jefe jodidamente difícil, no lo es, pero lo más difícil es localizarla. Para mí fue el último trofeo que saqué y la verdad me llevó una semanita bien, semanita y media sacarlo. Bueno, lo que hago aquí es invocar a un NPC para que me echa una manita, por lo menos que la distraiga, que la vaya distrayendo. Como sabréis, en los combates de Bloodborne, pues hay dos rounds. Hay un round que es facilito y cuando le mata, le saquemos el 50, 40, bueno, el 50% no, entre el 50 y 60% de vida es cuando empieza el segundo round. Allá vamos, abrimos esta pedazo de puerta y a ver, vamos a por ella. Un poquito de electricidad. ¿Sabéis? Yo sigo diciendo que una de las mejores armas del juego es la hacha de cazador o la cuchilla dentada, las que te dan en inicio. ¿Sabéis? Voy cargando esto. Yo por lo menos, mira, como el NPC, por lo menos que lo vaya distrayendo. Y que vaya dándole cañonazos mientras yo... Me encanta. Lo más fácil es esta parte, ¿eh? En el segundo round, si no me equivoco... Los ataques de esta tía es de frenesí, así que ojito, hostia, se lo ha cargado. Vale, ya empezamos la fiesta. Mirad lo que me ha sacado un mazo, ¿eh? Flipante, flipante. Y eso que soy nivel 200 y mucho. Hostia, tía. Atacar a distancia, sacarle, pues, nada. Es que no le saco nada, tío. Joder. Estaba demasiado lejos, pero bueno. ¡Wow! Como sigo así, los vías de sangre se me van a acabar, ¿eh? Bueno, ahora que toca. Coño, se ha multiplicado. Tengo que localizar cuál es la verdadera. Hostia, tío, qué poquito me falta. A doparme. Joder, voy a por aquella, que es la que está aquí cerquita. Esta es la verdadera, tío. Amigos. Madre mía, los viales se me van a acabar, pero a tope, ¿eh? Puñetero frenesí. Acordaros de que vuestro equipo tenga alguna protección contra el frenesí, porque si no os va a costar un huevo. Ya me está costando a mí, y eso que soy de nivel muy alto. Bueno, paro de gastar viales. Ahora te enganché, guarra.
Ahí. Hostia. Bueno, por fin. Pues nada, matando a esta tía, conseguimos el trofeo. El puñetero trofeo que más tiempo lleva a sacar del juego. Por fin. La verdad estoy contento. Estoy contento, sí. Porque ya lo tengo platinado. Con esto lo tengo platinado. Aunque no sale en la pantalla, a mí me sale. Pero cuando grabo el vídeo no suele salir. Pues estoy contento. Ya platiné el juego. Y comentaros que también es mi primera pasada. No es un Game Plus ni nada por el estilo. Por eso os he dicho desde el principio, salvaguardar vuestras partidas en un pendrive para poder cargar las partidas que habéis guardado ahí. Y bueno, nada más por mi parte. Estoy muy contento por haber conseguido este platino. Os lo dedico. Y nada más por mi parte. Nos vemos en otro vídeo de otro juego. Chao, chao. Besitos, besitos.